Veníamos bien en música, pero ahora no sé. No ¿Se sé, te pinchó? No sé qué pasó. Seguís citando mis canciones de última, Rodri. No pinchó la que me dejé. Si ves que ya se te cayó, que no, no hay... Seguís tirando mis canciones que no pasa nada, ¿eh? Dale, vamos arriba. La música de fondo del juego de mayor y menor que rinde. ¿Eh? Me gusta, me gusta. Pero no jugamos hoy. ¿Jugamos hoy? No, mañana. Eso mañana. ¿Cómo venimos con eso, eh? ¿Cómo venimos? Vengo ganando, sigo ganando. ¿Qué pasa? Cosas que pasan. No, bueno, nos vamos con ella. Nos vamos, sí, cualquier solo. Cosa. Vamos, vamos con Cami, que nos prometió a un lugar que supuestamente va todos los años y que hay algún compañero del canal, me dijeron, ¿eh? Que está de festejo, de celebración. Algo, algo a pasa. A ver, Cami, te vemos, te escuchamos. Así es, amigos, nos gusta venir muy seguidito a 970 Universal porque nos sentimos como en casa y tan en casa que tenemos a un amigo de la casa. Yo ya les había anticipado, no les había dicho quién. Lo tenemos en su debut porque hoy volvió a la radio después de algunos meses, se incorpora al equipo de 970 y hoy fue tu debut. Mariano, ¿cómo te sentiste? ¿Qué haces, Cami? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días para todos allá. Me estaba riendo, no se nota por el tapaboca, pero me estaba riendo cuando Maldito tapaboca. Exacto. Sí, hoy debuté ahí en Punto de Encuentro con compañeros nuevos. Volví a la radio después de 7 meses, como decías vos, ya. Sobre todo en estos últimos meses, desde que arrancó 2021, estaba extrañando un poco. El año pasado no extrañé la radio, pero este año sí entré a sentir un poco ganas de volver y tal, por suerte se dio. Una negociación bastante rápida, porque fue a principios de enero que acordamos todo y bueno. Me integré a este equipazo Universal, que es tremenda radio, una radio con mucha historia. Y aparte justo se da que puedo trabajar con personas con las que siempre quise laburar, ¿no? Los conocía a todos de colegas. Nunca habías laburado. Nunca había trabajado con el Nano Fole, que lo conocía hace años como colega. Él iba a cubrir cosas para el noticiero de Canal 10. Yo iba a cubrir las mismas cosas para el noticiero de Canal 12. Nos encontramos, teníamos juntos largas vigilias, o sea, hasta comida juntas, todos siguiendo a presidentes, pero nunca siendo compañero del mismo lugar. Y hoy estamos en el mismo programa con él, con Cecilia Olivera también, que fue compañera del canal, pero que justo cuando ella estuvo en Telemundo yo no estaba en el noticiero, así que ahora laburo con ella. Y después Andrés Rega también, ¿no? Un periodista que lleva muchos años en el medio, que yo lo escuchaba en radio, pero que nunca lo había tenido como compañero. Equipazo, equipazo sin dudas. Ese es el equipo de los cuatro que estamos en la conducción al aire. Después hay otro cuadro que está fuera del aire, que son los más jóvenes aparte, productores y un gran team de periodistas que por suerte pude conocer y que hoy los estoy teniendo como compañeros por primera vez. Ya te estaba picando el bichito de volver a la radio, ¿no? Me sorprendí que el año pasado, ya yo hice mi último día de programa, fue el último viernes de mayo en Océano y habían pasado muchos meses en 2020 sin hacer radio y la verdad no estaba extrañando la radio. Pero sí, cuando comenzó 2021, sí, me empezaron a venir ganas de volver. Sí. Bueno, bienvenido entonces a este equipazo. Lo tenemos a Diego Sorondo ahí atrás de cámara, que está festejando, me imagino, esta incorporación. Pues, Diego, aparte, es un poco el gestor de todo esto, ¿no? Porque las negociaciones arrancaron con Diego Sorondo a principio de año, sí. Exacto. Bueno, lo tenemos ahí que está controlando que todo salga bien, está haciendo señas de que todo está genial. Mariano, con tu permiso me quiero ir a la transmisión en vivo, porque yo no sé si alguna vez vos viste cuando no estabas en radio y cuando tampoco estabas trabajando en la tele, que a nosotros nos gusta meternos en el programa de Taquito. Me encanta interrumpir su transmisión para meternos con Desayunos Informales, así que te agradecemos. Justazo. Y bueno, mucha suerte en este nuevo camino. Gracias, Cami, abrazo para todos. Y aparte tenés a dos compañeras del canal también, en el estudio esperándote. También los vamos a sorprender porque están cubriendo licencia. Está Cami Civils y está Tuque y pobre Gaby que está caminando marcha atrás. Es difícil caminar por acá, pero bueno, esto es televisión en vivo, amigos, así que nos las tenemos que bancar. ¿De qué estarán hablando? ¿Estarán en este momento? Están en tanda, me dicen. No te puedo creer, yo que quería salir en la radio y en la tele al mismo tiempo. ¿No lo voy a lograr o sí? Ahí veremos. Capaz faltan pocos minutitos de tanda, pocos segunditos. Vamos a interrumpir de todas maneras el clima de la radio para mostrarles cómo es venir en vivo con la televisión en este momento. ¡Buen día, compañeras y amigas! ¡Hola! ¿Cómo andas, Gaby? ¿Qué haces? ¿Cómo andan? ¡Bienvenidos! ¿Tú qué? Yo no te conocía en vivo. Nunca nos habíamos cruzado, pero vos estuviste haciendo la suplencia. Exacto. En desayuno. ¿Cómo estás? Bienvenida. Divino, muchas gracias. Con nosotros, ¿cómo te queda la radio? ¿Ya habías hecho alguna vez? Primera vez con Cami en De Taquito a la Mañana. Feliz. Estoy en un amor de verano. Esos amores de 2 semanas. Intensos, intensos. Intensos, pero divino, divino. ¿Le estás agarrando gustito? Cami, ¿vos qué pensás? Sí, desde el día 1 que le agarraste el gusto. ¿Sí? Porque nos sentimos muy bien. Nosotros ya nos conocíamos de Telemundo. ¿Sí? Con Tuque. Entonces la invitamos a hacer la suplencia de Pau Echevarría, a quien le mandamos un saludo enorme.
se tomó licencia para mudarse. Nos está mirando desde las cajas. Ella está seguramente adentro de una caja y nos está mirando ahora. Pau Echevarría, compañera también de Taquita. Está de mudanza. Y en este momento las agarramos en tanda, porque hemos interrumpido otras veces la transmisión de la radio para venir acá en vivo con la tele. Cami, ¿cómo se viene este Taquito 2021? Ah, con innovaciones. Mira, estamos pensando en nuevos espacios y estamos muy contentas, la verdad, de ya entrar en un tercer año al aire. Con De Taquito, vos ya viste todo el transcurso, ¿no, Cami? Bueno, con nosotros. Yo he estado en, no sé, hace años que venimos acá. Y no sabés lo que es para nosotros que Mariano se sume a 970. En mi caso personal, yo lo escuchaba a él. Entonces, la verdad que es un honor tenerlo ahora como compañero en la radio, en la mañana, que somos también todo como un gran equipo, la mañana de 970 Universal, con muchas ganas de aprender de él también, porque tiene 19 años al aire, en radio. Entonces, la radio es hacer y también aprender y también como incorporar todo lo que la gente te va dejando, todos los oyentes que te van mandando mensajes y todo. Al final es como una comunidad hacer radio, ¿no? Lo es. Tú que en este amor de verano, en estas dos semanas que venís viviendo acá con la 970 Universal, ¿qué le ves de encanto a la radio? ¿Qué le ves de encanto a la tele? ¿Es parecido, no es parecido? No es parecido, tiene como un jeito distinto porque te conectás con el oyente de otra forma. Estoy sorprendida la comunidad que tiene de Taquito de la Mañana, de personas que se suman todas las mañanas, que prenden la radio. Bueno, están desde antes con las noticias y nos mandan su mensaje, hacemos consignas y siempre participan. La verdad que está divino y es algo distinto. Yo en el noticiero estoy mucho más en la parte informativa, periodística, más seria. Entonces ahora como que tengo la beta para desfachatarme o hacer algo más divertido y nos matamos de risa acá a la mañana. Relaja que no esté la cámara, ¿no? Tal cual, ¿no? Bueno, pero ahora tenemos la cámara en la cara. Hay veces que te tenés que controlar para no derrapar. ¿Tú qué? Me parece que a todos nos pasa. Sí, trato de controlarme por un tema de... ¿No? Claro. De ser políticamente correcto, sabemos. Pero, soy bastante auténtica, sí. Es auténtica, sí. Sí, claro. Es más, tal vez... el mundo también, lo que pasa que, bueno, son otros formatos también. Es más lo que decíamos con Mariana, ¿no? Más camisa, corbata, se diría. Telemundo, acá venimos relajados, a veces con alguna lagaña. Exacto. Lagaña. Es como difícil, con el mate en mano acá, ¿no? Sí, el mate a mí me acompaña siempre. El primer día es como, me gusta tomar mate, siempre. Eso sí. Bueno, ahora tiene que ser individual siempre. Sí, ahora estamos... Obviamente, sí. Yo no le pido. No, Camila no. Y mira que... No. Uno se pide. Al principio de la pandemia te cortaba los dedos antes de... Bueno, sí. Pero después te acostumbras. Ya, es que ya lo tenemos como bastante incorporado, ¿no? Y está bueno también que mantengan la distancia y que genere esta complicidad. Me gusta. Me dan ganas de que bajemos el aire para escuchar este programa de Taquito con esta incorporación, aunque sea por unas semanas, pero que seguro lo estás dando todo. Tú que no tengo dudas y vos, Cami, al firme siempre, una genia. Un día te queremos invitar, Camila, que vengas como entrevistada. ¿No estaría divertido? Me comprometo. La liberan de allá, la liberan. Me comprometo en este momento a pedirme igual... un día de licencia, no sé, algo, pedirme para venir a De Taquito. No. Me dicen que no me liberen. No me liberen. ¿Y qué aprendes a liberar? No sean celosos. Aparte, si te dan licencia vos, me van a llamar. O sea, no. No tienen que liberar a las dos. Claro, no. Pongan otra suplente. Bueno. Hicimos a la próxima de ayunos informales que nos liberen las dos una mañana juntas con Cami y Pau, que seguro ya está incorporada para disfrutar una mañana acá. Me encanta, hacemos ese trato. Bueno, chicas, la dejo trabajar y nosotros seguimos que tenemos otro móvil más. Tenemos una mañana movidita. Así que le mandamos un beso a la gente de Taquito, un beso a la gente que nos está viendo de sus casas y bueno, pueden sintonizar las dos cosas al mismo tiempo. Sí, estamos en duplex ahora. Les mando un beso, chicas, y mil gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable. Impecable, Cami. Saludo grande para toda la gente de... Un abrazo para todos, Claro, un abrazo grande para todos. Para Diego, que siempre se sale con la de él, ¿no? Es un trabajito de hormiga, ¿no? De que quiera